en el aeropuerto. Este video va a ser específico para quien desea enviar cargas o quien desea enviar cualquier cosa de un país a otro. Entonces voy a hacerlo para que todos obtengan la información, principalmente los brasileños que están aquí en México y quieran enviar sus cosas hacia Brasil, ¿sí? Porque de hecho estoy atrás de eso por una amiga que se fue a Brasil, dejó sus cosas aquí, no por voluntad propia, pero se quedaron aquí sus cosas y ahora estoy buscando informaciones ahí para ayudarla. Y la primera cosa, salimos aquí del terminal 2, yo venía al terminal 2 a buscar informaciones, porque de hecho nunca hice ese trámite, entonces venía a buscar información. Un señor muy amable, muy gentil, dijo, mira, Aeroméxico, yo fui exclusivamente en Aeroméxico, directo en Aeroméxico, no fui en otra compañía aérea, fui en Aeroméxico. Y me dijeron, Aeroméxico tiene una compañía, una empresa que se llama Aeroméxico Cargo. Voy a dejar aquí. Y Aeroméxico Cargo hace todo este trámite de enviar un paquete de un país a otro. Entonces, estoy yendo ahora en Aeroméxico Cargo, que no está lejos del Terminal 2 del aeropuerto. De hecho, está en un hangar y nosotros vamos ahí. No, él me dijo que estaba en un hangar, pero creo que debe estar más afuera que adentro del hangar. Entonces vamos ahí a ver cómo funciona ese trámite, porque yo también estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces voy a hacer el video porque así otros también aprenden conmigo. Y creo que va a ser muy útil, muy útil, muy útil, ¿sí? Entonces, es eso, amigos, vamos ahí. Yo estoy aquí en el terminal 2 para tomar el metrobús, porque de hecho el taxi del terminal San Lázaro hasta el terminal 2 del aeropuerto es 136, 132 pesos. No es muy caro, pero es mucho mejor tomar el metrobús, que son 6 pesos, mucho mejor. ¿No? Hasta porque no estoy con prisa, no voy a viajar, ya está todo bien. Entonces no pasa nada, es mucho más barato hacer eso. Y amigos, vamos por esa aventura, porque yo también estoy experimentando esa aventura. Estoy ahí haciendo ese trámite porque es interesante, de hecho tienes que saber cómo funciona. Es eso, vamos que vamos. Ese video no sé si va a acabar hoy, se va a terminar hoy, porque de hecho solo quiero finalizarlo hasta que sus cosas estén ahí despachadas hacia Brasil. Es eso, vamos que vamos. Ay, amigo, espérate, que acabo de llegar en casa. Y vamos a hacer una actualización aquí de lo que pasó ahí. Y lo que tuve que hacer, ¿sí? Recapitulando, fui allí en el aeropuerto Terminal 2, hablé con un chico ahí, un agente ahí, que me orientó que Aeroméxico Cargo hacía este envío de paquetes de México hacia Brasil. Ok, está ahí, perfecto. Yo dije en el video que iba ahí en Aeroméxico Cargo. No lo fui porque yo pensé, va a ser lo mismo. Ellos me van a dar una información y no va a pasar eso, porque de hecho no tengo las cosas de ellos, no va a resultar en nada. Entonces, ok. Llamé a Aeroméxico Cargo, me contestaron y también me envió un mensaje. La primera llamada, un chico, una persona que estaba ahí, un hombre que estaba ahí, me contestó y me dijo que para hacer este envío de dos maletas, expliqué la situación de que es las cosas de una amiga
que fue deportada hacia Brasil, ya tiene un tiempo, y que necesitaba enviar estas cosas, y que necesitaba saber cómo es el trámite de envío. Entonces él me dijo, mira, primero necesito un agente aduanero. Yo, está bien, un agente aduanero está bien, ¿no? Está bien. Y me pasaron el contacto de una agencia que se llama Current. Current. Incluso tengo aquí mi teléfono, todavía voy a ver si encuentro aquí. Entré en contacto con esta agencia y me pareció tan Current. Son tres A. Tres letras A. Espérate que está cargando aquí. Que voy a enseñar aquí en mi. Mira, esta agencia aquí. Esta, justo esta. Karen, esta agencia. Karen. Entré en contacto con esta agencia y me pareció así tan desinformada la persona. Yo dije, yo le llamé, conté la historia, dije que necesitaba enviar dos maletas, ¿no? Que serían en caso dos paquetes grandes de México hacia Brasil a una señorita. Y que me informaran ahí en Aeroméxico Cargo que para hacer ese trámite se necesita un agente aduanero. Ótimo. La señorita me preguntaba sin parar, ¿para qué quieres un agente aduanero? Y aún yo explicando todo de nuevo. Y de nuevo me preguntaba, ¿para qué quieres un agente aduanero? Y yo le expliqué de nuevo, ¿para qué quieres un agente aduanero? Señorita. Me dijeron que necesito un agente aduanero para hacer el proceso de envío de estos dos paquetes grandes de México hacia Brasil. ¿Ok? Es para eso que quiero. Ella todavía, mira, la llamada se terminó y ella todavía no tenía la menor idea de lo que yo estaba hablando y yo diciendo, mira, dijeron eso, tú sabes. Sí, es cierto que, ay, Dios, me dio una cosa. ¿Sabes qué ella hizo? La señorita esa, y hablé también por WhatsApp, ¿sí? La llamaba y todo. Y al cabo y al fin. Ella me pasó un teléfono de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México. Ótimo, llamé ahí y al llamarlos, ellos dijeron que ellos no hacían ese trámite, que tenía que contactar un agente por fuera, ¿sí? Del aeropuerto. ¿Y me pasará a quién? ¿A quién ustedes? ¿A qué agencia? ¿Ustedes creen que me pasara? A Karen. A Karen. Mira. Y ahí yo dije, ¿y ahora? Incluso le mandé un mensaje, ¿y ahora qué hago? Ustedes me pasan a ellos y ellos me pasan a ustedes de regreso. Y ella dijo, es que nosotros no tenemos autorización de brindar los números de los agentes aduanales. Es por eso que no, que les proporcional. Es por eso que les proporcionaremos el número de la asociación. Ok. Y yo dije, ¿cómo hago para enviar ese paquete de México hacia Brasil? No entiendo, porque necesito un agente aduanal. Y yo dije, ¿puedes llamar directamente a alguno de estos agentes? Fíjate, qué mujer, qué Dios, Dios. ¿Por qué ella no dijo eso antes? ¿Por qué? Y entonces me envió un link para entrar ahí en las páginas de agentes aduanales abiertos al público. Fíjate, ¿por qué no hice eso antes? Fue un estrés. Pero bueno, al fin y al cabo contacté al agente aduanero ahí. Entré en contacto con la agencia y una agencia de una de las personas que está ahí en la lista. Entré en contacto y él dijo,
Él dijo, él fue muy sucinto, muy, muy, muy sucinto y dijo, mira, primero que la situación legal de tu amiga no está conforme en México. Es difícil enviarle algo. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si no, no, porque él dijo que tenía que ser enviado en nombre de ella. Por ahí ya dije, y no sé, creo que estás equivocando. Pero bueno, dijo eso. Después dijo que lo más fácil sería enviar sus cosas, que son cosas común y corriente, ropa, calzado, cosas personales. Él dijo, la aduana en México no discrimina si es nuevo, si es personal, si es viejo, si es usado, si no. Le dijo, va a cobrar impuesto de la misma manera. De la misma manera vamos a brindarles con impuestos. Así que dijo también que es muy complicado el proceso. El proceso en sí, él me explicó y dijo, el proceso en sí, señorita Laís, es muy complicado, porque a menos que su novio ahí envíe poco a poco sus cosas, o que una persona haga un viaje y ahora sí llevando sus cosas. Porque de hecho, si es enviado tanto por FedEx, cuanto por, no sé, Aeroméxico Cargo o cualquier otra compañía aérea, se va a necesitar el agente aduanero y también se va a necesitar pagar los cargos. Y los cargos incluyen todas, por dónde ese paquete va a pasar, el peso de ese paquete para hacer ese servicio. Resumiendo, amigos, resumiendo aquí, carísimo, carísimo. Él me chutó ahí, él dijo ahí a mí, más o menos así por alto, si tú llevas en consideración que cada maleta tiene 23 kilos, más o menos, unos 40 mil pesos. Es eso. Complicado, ¿no? Complicado. Otra cosa que quiero decir aquí. No es tampoco sencillo enviar maletas a salir. Por ejemplo, yo que tengo dos maletas, por ejemplo, voy a llevar más dos maletas. Serán cuatro maletas. Ok. Pero cuando va a viajar, funciona de la siguiente manera. Una maleta es un precio. Dos maletas, otro precio completamente diferente, ¿sí? No es que el valor de esa es multiplicado por dos, no. No. Una es un precio. Dos, otro precio. Tres, otro. Cuatro, otro, ¿sí? En Brasil, una maleta para viajar. En México, creo que México más o menos parecido también. Para viajar una maleta cuesta como 250 reales, quedaría como más o menos 2.000 pesos una maleta. Ahí tú piensas, dos maletas, 4.000. No, es una suposición. No, no es así. No es así. No funciona así. Tres maletas, 6.000. No, no funciona así. Cuatro maletas, hace la 8.000, no, no funciona así. Las cuatro maletas que yo llevé a Brasil, de la última vez que fui, tuve que pagar 10.000 pesos por las cuatro maletas. 10, 12, creo, qué cosa así. Creo que fue 10. Creo que fue 10. 10.000 pesos. Entonces, no es sencillo, no es barato, no es caro, ¿sí? Entonces, no tiene como tú dimensionar o cuantificar cuánto vale una maleta, ¿sí? Es complicado, complicado. ¿Cuál es la primera maleta? ¿Cuál es la segunda? Cada una tiene un precio completamente. Cuanto más maleta, más caro es llevarlas. Entonces, amigos,
Vamos a seguir ahí en ese proceso. Todavía estoy ahí buscando una manera de ayudar a Mayara a ver qué va a pasar y a ver qué se puede hacer también, ¿eh? Porque imagínate, 40 mil pesos ya. Ay, no. Yo no pago, no. Yo voy a. No sé. No sé si pagaría tampoco. Pero bueno. Es eso.